Aisha Siet. Vamos inmediatamente a escuchar algunas palabras.
tanto de nuestra invitada como de la ministra. Wow, muchísimas gracias. Para mí como artista es de gran manera reconfortante poder tocarle a un público en vivo todos los conciertos que tanto yo como algunos de mis colegas hemos estado realizando virtualmente, han sido de esa forma. Así que muchísimas gracias a la excelentísima ministra de Cultura, mi querida amiga, como una madre, por haber dispuesto de esta gran oportunidad para mí y de ver tantas caras conocidas a quienes aprecio en gran manera. Gracias por ayudar y apoyar el arte dominicano. Gracias a ella. Ahí te quiero tenerte, que ha paseado tu arte exquisito con el violín por todo el mundo. Estuvieron...
bien tratado de lograr las merecidas aportaciones, sobre todo poniendo muy en alto el nombre de la República Dominicana. Falta un encor. Aisha tiene algo que todos se van a emocionar. Bueno, para mí, obviamente, es una pieza que la llevo básicamente a todos mis recitales como anchor y también como pieza principal, ya que es prácticamente nuestro segundo himno nacional y, claro, es por amor de nuestro maestro Rafael Solano. Así que muchísimas gracias, sigamos disfrutando del ambiente.